Es segunda de Timoteo 4, 7, amén. Gloria a Dios. Pero hay una batalla que no se puede pelear en multitud.
vengamos y peleamos la batalla, pelear la batalla por ti, amén. Porque esa batalla es personal, amén. Es personal de cada uno, hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no es una batalla cualquiera, amén. No es una batalla por algo material, por algo que estemos de desacuerdo. Es una batalla por nuestras almas, amén. Gloria a Dios. No es por algo que, bueno, vamos a juntarnos entre todos y vamos a comprar el templo, vamos a revertir a comprar un televisor y es una batalla que gané. No, es una batalla por nuestras almas, amén. Va mucho más de lo material, amén. Va mucho más de lo que nosotros podamos entender. Es una batalla por nuestras almas, amén. ¿Verdad, amén? Gloria a Dios, aleluya. Pero no estamos solos en esta batalla. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Dios nos dio herramientas para que podamos pelear esta batalla, amén. Amén. No estamos solos, amén. No estamos con el hermano solos peleando, porque Dios nos dio herramientas, amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 14, 18. Están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados de vuestros pies con el aspecto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del maligno. Gloria a Dios. Y tomad el yelmo de vuestra salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Estás firme. Gloria a Dios. Seguido vuestros lomos. Nadie que vaya a una batalla, a una guerra, va a ir desarmado. Amén. Amén. Si vamos desarmados, nos perdemos. Gloria a Dios. Cuando se va a la guerra, llevan sus municiones, llevan sus armas, llevan sus tanques. Gloria a Dios. Y nosotros que tenemos que estar, gloria a Dios, con nuestras armas, amén, que el Señor nos las ha dado, amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor. Seguimos vuestros lomos con la verdad, amén. La verdad de Cristo, amén. Seguimos vuestros vestidos con la coraza de justicia, amén. Y calzados los pies del aspecto del Evangelio de la paz, amén. Si no tenemos esto, estamos desarmados, amén. Y si no tenemos esto, podemos perder nuestra batalla, amén. Y una batalla no se da de un día al otro día, un día la perdí, un día la gané, un día la perdí, un día la gané, amén. Nuestra batalla es al final. Por eso dice el apóstol, he peleado la batalla y he acabado la guerra, ¿ves? La carrera, ¿ves? Nosotros estamos caminando o corriendo la carrera, ¿ves? Pero en el medio vamos a encontrar obstáculos, ¿ves? Y a veces en nuestra humanidad no podemos tropezar con esos obstáculos. Nos podemos tropezar una y después nos podemos tropezar otra vez con otro obstáculo. Pero siempre nos tenemos que levantar y seguir corriendo la carrera, amén. Amén, para gloria a Dios. Que nos toque, amén. Es el Señor, he peleado la batalla, Señor. Y he acabado la guerra, amén. Amén. Y por sobre todo llegar con fe, amén. Llegar con esperanza, con eso que el Señor nos prometió que un día nos iba a venir a buscar. Porque si corremos y peleamos la batalla y perdemos el rumbo y pensamos que el Señor no va a venir, estamos llegando sin fe, amén. Gloria a Dios. Desde el principio un plan divino, que la humanidad tuviera esperanza, tuviera un futuro en la salvación. Por eso Cristo murió en la cruz, amén. Para que cada día de nuestros días podamos ganar la batalla, amén. Sobre nuestras almas. Por medio de esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, amén. Ese acto de amor del Señor no fue solamente el fin, amén. Fue el principio, amén. Porque nosotros antes de eso no teníamos salvación. Amén. No teníamos esperanza para nuestras almas. En el momento que el Señor murió en la cruz del Calvario, tuvimos esperanza, amén. Tuvimos esperanza para el día de mañana. Decir, Señor, he peleado la batalla, he corrido la carrera, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese fue el plan de Dios, amén, para nosotros y para nuestras vidas, amén. Esa cruz, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, amén, fue el principio, no fue el final, amén. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito tu nombre.
gloria a Dios. Alabado sea el Señor, amén, por esa cruz, por esa sangre, amén, que fue el principio de que hoy estemos aquí, amén. Gloria a Dios. La buena batalla la peleamos día a día, amén, día tras día, con nuestros defectos y nuestros errores, amén. Gloria a Dios. No podemos decir, Señor, yo tengo defectos, me voy y listo. El Señor sabe nuestros defectos, sabe nuestros errores y sabe que le vamos a amar, amén. Y el Señor nos ama tal cual somos, amén, con nuestros errores y con nuestros defectos, amén. No se lo podemos ocultar a Él porque no lo sabe todo. Señor, amén. Por más que nosotros nos lo negamos, Señor, yo soy puro, yo soy limpio, yo no soy. Yo estoy sin pecado, es mentira, amén, porque no hay ninguno justo, ninguno que no haya pecado nunca, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando tenemos pecado podemos clamar al Señor, al Padre, por medio de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, vamos a ser limpios, amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. Pedid, luego dice Jehová, que estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana y como la nieve serán enblanquecidos, amén. Gloria a Dios. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces perdemos una batalla, amén. Pero no quiere decir que al final de nuestra carrera perdamos nuestra alma, amén. Verdad, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso le decía que cada vez que tropecemos, cada vez que caigamos, nos tenemos que levantar, amén. Pero no en nuestras propias fuerzas, sino perseverando y confiando en el Señor, amén, que es justo y verdadero y que va a cumplir su palabra, amén. Así como dice en el libro de Isaías 1:18, que Él va a volver blancos nuestros pecados, amén. Que nos va a limpiar, amén, por más que fuesen rojos como la grana, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero muchas veces se pierde el eje y pensamos que ganar una pelea, una batalla, decís, bueno, tengo un buen trabajo, tengo una buena posición económica, gané la batalla, tengo un buen estudio, estudié en una buena universidad, la recibí, y eso es todo, tengo una buena familia, pero no, amén. Se está hablando de una batalla espiritual, amén. Que no se pelea con nuestras fuerzas, con nuestras manos, amén. Se pelea con el apoyo de Dios, amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie esta noche, amén. Gloria a Dios. La batalla que tenemos los hijos de Dios no es solo material, amén, sino en lo espiritual. ¿Cuándo dice gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Porque a veces podemos perder, podemos ganar, pero siempre tenemos que estar confiados y creyendo que el Señor al final del camino nos va a hacer ganar la batalla, amén. Porque como dije al principio, la batalla no es por lo material que podamos tener. La batalla es por lo espiritual, amén. Y que lo espiritual en este momento es nuestras almas, amén. En el cielo y en la tierra se libran batallas, tanto en lo espiritual como en lo material, pero en lo espiritual con nuestras almas, amén. Cuando usted se aleja de Dios, amén, el diablo gana un poquito esa batalla. Pero cuando usted vuelve de nuevo al camino del Señor y le dice, Señor, el pecado contra el cielo, contra ti, vuelve a ganar esa confianza, vuelve a ganar esa batalla, amén. Gloria a Dios, como hizo el hijo pródigo, amén, que volvió después que anduvo en el mundo. Y muchas veces es triste, pero en la iglesia va a encontrar como el hermano que le dijo, pero padre, yo siempre estuve al lado tuyo, yo nunca me fui. Y el padre le dijo, tú tendrás tu recompensa, pero este es mi hijo amado que estaba muerto y ha vuelto, amén. Gloria a Dios. Siempre tenemos que tener y pensar que tenemos la misericordia de Dios, que siempre podemos volver a sus brazos, amén. El Señor nunca nos va a rechazar, nunca va a decir, hijo, has pecado y no te quiero más delante de mi presencia. El Señor siempre va a estar esperando con los brazos abiertos que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios, amén. Gloria a Dios. Y ahí sí, cuando llegamos al final de nuestras vidas, amén. Porque en algún momento vamos a llegar al final, amén. Algunos llegan antes, otros llegan después. Muchos viven muchos años y otros no tantos.
pero llegamos al final, amén. Y podamos decir, como dijo el apóstol, amén, con tanta confianza y con tanta certeza que ha corrido la carrera, amén. Que ha peleado la batalla. Sí, Señor, aleluya. Sin ganar algunas, sin perder otras, pero él está convencido que corrió y que peleó esa batalla, amén. Nosotros no podemos nacer desentendidos de pelear. Señor, yo no peleo esta batalla porque esto no es para mí. Todos tenemos que pelear esa batalla, sí, y nadie la puede pelear por usted, nadie la puede pelear por mí, nadie puede correr por mí. Aleluya. Lo que yo no hago, no lo va a hacer otro. Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí, en ese momento, amén, cuando estamos postrados en nuestro lecho, podamos decirle al Señor: Señor, he peleado la batalla, he corrido la carrera y también he guardado la fe, amén. Gloria a Dios. Ojalá todos, amén, todos los que estamos aquí, todos los que se fueron, en algún momento puedan decirle al Señor: Señor, perdóname por mis pecados, amén, y se puedan poner a cuenta con Dios en ese lugar tan íntimo y tan único, amén, como es el lecho, amén. En el momento cuando el Señor los llame y le diga: Señor, me he equivocado una de mil veces, amén. Amén. Pero tu amor siempre estuvo conmigo, amén. Gloria a Dios. Como aquellos dos que estaban en la cruz con Jesús, amén. Que uno se burlaba y el otro le decía en su lecho, amén, porque esa cruz era su lecho. Le decía: Señor, cuando estés en el cielo, acuérdate de mí, amén. Gloria a Dios. Y ese es el momento, amén, de intimidad que vamos a tener con el Señor, amén. Ese es el momento más íntimo que vamos a tener. Y en ese momento, ojalá Dios quiera que todos, amén, todos los que están, los que no están, los que se equivocaron y los que seguimos estando con nuestros errores, podamos decirle al Señor: he peleado la batalla, he corrido la guerra y he guardado la fe, Señor Jesús. Gloria a Dios, Señor, al obispo, amén. Yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera.